Os explico un poco brevemente lo que ha sucedido, porque como teníamos este acto en la Junta de Distrito Centro en Participación Ciudadana concedido a las 5 de la tarde para un acto de ganar Móstoles en el que contábamos con la participación de compañeros de otras candidaturas vecinas, de Cambiemos Parla, de Ahora Getafe, de Ganar Alcorcón, y no hemos podido acceder al espacio hasta las 7 de la tarde, a la que los agentes de la Policía Municipal que tengo a mi espalda amablemente se han hecho cargo de la situación, eso sí, 2 horas después del horario, hemos decidido dirigirnos y dirigir una queja clara, y estudiaremos la posibilidad de tomar medidas más contundentes, porque llevamos 2 días de campaña en los que Ganar Móstoles ya hemos padecido 2 vulneraciones de nuestros derechos contemplados en la ley electoral. La primera fue con unas mesas informativas de reparto de información a nuestros vecinos, que teníamos debidamente concedidas por la Junta Electoral y que por órdenes políticas y bajo la supervisión del concejal Eduardo de Santiago, del Partido Popular, nos obligaron a plegar y desmontarlas saltándose la ley. Ante esa situación pusimos una queja en el Ayuntamiento de Móstoles y solicitamos se nos diese la información de las personas responsables de la decisión que hizo que no pudiéramos mantener nuestras mesas informativas. Alternativas de Gobierno Ciudadanas, que representa la candidatura Ganar Móstoles. No lo vamos a consentir y vamos a tomar las medidas oportunas para que no se vuelva a producir. Muchas gracias.